Ellos buscan destruir al ser humano. Fuerza descomunal. Mire, yo he tenido casos de niños de 7, 8 años que tienen que cogerlo entre 8, 9 personas, hombres grandes, ¿Cómo cree? fornidos, pero en niños que usted que pesan 30, 40 kilos, menos de 40 kilos, que no lo que haya efectos también de levitación, que usted vea que el cuerpo levita, por ejemplo, xenoglosia, hablan lenguas ocultas, lenguas antiguas, lenguas muertas, porque ellos lo hacen en una retaliación, en una venganza contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o en una investigación paranormal, y está haciendo preguntas, y por allá le contestan, este lugar es de Dios, no, el enemigo no podrá sacar, lograr ventaja sobre este lugar, por ejemplo, y por allá una voz. ¡No van a poder conmigo! Y eso queda grabado a veces. Pues muchólogos y muchólogas, un episodio más, Martita. Jordi, muy contenta y sobre todo con mucha curiosidad por el invitadazo que tenemos, con mucha curiosidad, con mucho respeto. Con muchas ganas de compartir su mensaje con nuestra audiencia, que es mucha ya, por cierto. Muchísima. Entonces, pues bueno, hemos esperado mucho este episodio y sé que la gente lo ha esperado muchísimo. Jordi, si quieres presentar a nuestro invitado especial. Sí, está fantástico. Estoy seguro que les va a gustar muchísimo porque es un tema muy, muy interesante, un poco oculto, donde no conocemos realmente mucho, pero hay mucho más de lo que creemos nosotros que saber y que conocer de este tema. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como ya vieron, en la portada de los exorcismos. Y para hablar de esto tenemos al arzobispo Andrés Tirado Pérez. Él es doctor en teología honoris causa, Academia de Teología de San Andrés, en México. También ha estudiado en Argentina, tiene la licenciatura de parapsicología. Por supuesto, bueno, pues es arzobispo, lleva más de 20 años ejerciendo el ministerio de liberación y exorcismo, sanación física, sanación espiritual y prosperidad, entre, bueno, muchas otras credenciales que tiene. Pero verdaderamente, pues es una autoridad para poder hablar de esto, de lo que mucha gente no sabemos, ni siquiera la gente que estamos neófitos en este asunto, no sabemos si existe o no existe. Y tenemos a un gran experto con muchos años de experiencia en esto. Así es que, arzobispo Andrés Tirado, ¿cómo está usted? Directamente desde Colombia, ¿cómo está usted? Un saludo muy especial, muy buenas tardes a todos, muy bien, muy contento de que podamos hablar sobre el mundo paranormal, espiritual, místico. Estos temas causan mucha expectativa, ¿no? Mucha curiosidad, pero no son algo que podamos descartar de que solo es fantasía, de que solo es algo de la imaginación, sino que es muy real y ocurre más de lo normal que nosotros pensamos. ¿Tú, Marta, crees en los exorcismos? Absolutamente, yo sí. Yo creo que es muy interesante porque hace, ¿qué será? Como unos 2 días estaba platicando con una persona que decía, muy en esta nueva onda New Age de, yo no creo en el infierno, no creo que existan los espíritus malignos, no creo en este rollo. Yo creo que sí, yo creo que sí existen y creo que también un poco nos estamos alejando de creer que existen y eso es parte un poco del plan. ¿Sí me explico? O sea, como la gente se está yendo mucho más a si esto me da placer, lo voy a hacer, si esto no me da placer, no lo hago, si en esto sufro, no lo hago y si en esto me siento feliz, sí lo hago. Y entonces siento que estamos en un momento que puede ser incluso peligroso, Jordi, porque entonces se está perdiendo la noción del bien y el mal. ¿Sabes? Es una línea muy delgada. Entonces yo sí creo, personalmente sí creo, pero bueno, ¿quién más que nos pueda explicar de este mundo que el arzobispo? Está Usted es... interesantísimo. Sí, pero adelante, adelante, Martita. No, pues eso, le quería preguntar al arzobispo que qué tan peligroso es esto de quizás no creer también. ¿Me pueden decir, Monseñor Andrés, ya que entramos en confianza? Ok, Monseñor Andrés. Gracias. Estos temas son demasiado peligrosos, sobre todo. Yo atiendo mucho caso de niños y de jóvenes que
creen que estos temas, bueno, también de adultos de todas las edades, esto no tiene distinción de raza, credo, sexualidad, nacionalidad, clase social, cultural, económica, social, a todos les afecta. Yo tengo misiones en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Colombia, y esto les llega a todos. Entonces, hay muchachos, hay jóvenes, hay personas que, por ejemplo, bajan un ritual de internet, hacen lo que tabla ouija, chali chali, invocaciones, empiezan a experimentar pensando que esto es un juego, que esto es algo de sensaciones fuertes, ¿no? Y terminan contaminándose, terminan infestándose, terminan llegando a una posesión, terminan afectando su psiquis, su mente, termina también afectándose por este tipo de actividades. Jóvenes porque quieren tener fama, jóvenes porque quieren tener una economía o por el amor, entonces fulano, sutano o ella o él no quieren estar conmigo, entonces voy a buscar la forma, entonces fulanito me dijo vamos a tal lugar o bajo internet tal fórmula, tal ritual, lo voy a hacer. Y muchos no han fortalecido su espiritualidad. En todas las civilizaciones, en todos los pueblos ancestrales hasta la época actual, tienen una creencia certera en el inframundo, tienen una creencia total sobre los demonios, los espíritus. Podríamos decir más que el cristianismo, más que el judaísmo, más que el islam, que son religiones monoteístas, tienen una conciencia clara que hay un mundo paranormal, un mundo donde se interactúa con estas fuerzas, con estos espíritus, con estas entidades y que no se debe jugar con ellas. El secularismo, la mentalidad que hay ahora en la juventud, o en los, aún en los adultos, lo que Marta está hablando de la New Age, sobre relativizar y decir, no, eso no pasa nada, eso no existe, o no le ponga cuidado, eso no va a suceder nada, hagamos esto, hagamos lo otro, abren muchas puertas y terminan contaminándose, y no solo contaminando a la persona, sino a la familia, el núcleo familiar. Wow. Entonces wow. La cuestión trasciende y llaman a lo que yo llamo a los sacachuquis, a las personas que nos dedicamos al mundo paranormal, al mundo del exorcismo, de la liberación, de la sanación, de la prosperidad, a que le resuelvan esos problemas. Pero esos problemas a veces son muy graves y ese es el gran peligro. La verdad está interesantísimo esto. Ante la pregunta que yo le hice a Marta y a todos los muchólogos que nos están escuchando, si crees o no crees en un exorcismo, yo nunca me lo había preguntado. Yo creo en que evidentemente hay entes, no sé si llamarles entes, espíritus o formas que ya no están en este plano. Creo al 100%. Entonces, cuando, si me voy con mi lógica, pues obviamente me imagino que también dentro de estos entes o entidades hay también malos, o sea, hay algunos que no son positivos y que son completamente negativos. Yo nunca me había preguntado acerca de un exorcismo, pero ahora que lo pienso, digo, pues claro, si pienso que hay reales, ¿por qué? Pero buenos, ¿por qué no habrá malos? Me gustaría preguntarle primero, monseñor, ¿qué es un exorcismo? Bueno, el mundo paranormal es inmenso, ¿no? Es muy profundo, entonces, y hay una terminología, lo podemos llamar entidad, un ser espiritual, una entidad, esa es la palabra técnica. Okay. El exorcismo. Para hablar de exorcismo, de creer de que sí creo en los exorcismos o no, hay que también hacerse el cuestionamiento y pensar: existe el demonio, existen los espíritus, existe el inframundo, existe otra realidad, otra dimensión en la cual convivimos los seres humanos. Esto los pueblos antiguos en las religiones, en las espiritualidades, no tiene cuestionamiento, no se cuestiona porque se cree, es una verdad de fe, y más cuando se experimenta este tipo de realidades, se confirma esta realidad. Ya cuando entra algo que se llama la teología científico-crítica, empiezan a cuestionar todas estas realidades, y eso está bien. O sea, el problema no es cuestionarlas, sino dejarnos llevar por
tal corriente del fanatismo, ¿no? Entonces, al absolutismo, o creo totalmente o no creo nada, o sí, entonces vienen los extremos y los extremos son nocivos. Exorcizar viene de la palabra exorcismo, exorcizar, expulsar, sacar, conjurar, extraer una entidad, un espíritu de un lugar, de una persona, de un objeto, expulsar. Eso se refiere a exorcismo. Pero el exorcismo, el Ministerio de Liberación y Exorcismo, no es solo el ritual como tal, como vemos en las películas, el sacerdote con su Cristo, con la Biblia, con el agua bendita y haga oraciones. No, es una ciencia en la cual se estudia todos los fenómenos paranormales. Entre ellos están los poltergeist, está la manifestación de los espíritus y muchas otras cosas que conviven en esta realidad. Pero hasta que no se vive estas experiencias, hasta que no se experimentan, pues es difícil entenderla, ¿no? La parte racional le va a decir, sí, de pronto, tal vez, vi una película, vi un libro, me contaron, me dijeron, pero no es igual a que usted esté experimentando una realidad paranormal. ¿Quiénes son las personas que pueden ser más fáciles para estas entidades de poseer? Bueno, el exorcismo no es la posesión, perdón, el exorcismo es el ritual para sacarlos. Uh-huh. La posesión, estar posesionado, ¿qué es posesión? ¿Qué es la posesión? Cuando un espíritu posesiona una materia, un objeto, un lugar, una persona. Para que se dé una posesión tienen que haber varios requisitos. Uh-huh. No es que yo salí y ya pasó un Chucky, como yo lo llamo, los llamo un alien, un depredador, una Anabel, y llego y pum, se me metió y ya me posesionó, me tomó. Eso no ocurre así tan fácil. Hay que tener unos parámetros en los cuales se da la posesión. Eso es importante entenderlo. Uno de los parámetros es buscar lo que a uno no se le ha perdido. Ir donde brujos, chamanes, rituales satánicos, cosas que no están bien. Entonces yo las bajo a internet, las hago, me pongo a hacer rituales. Segundo, a través de trabajos de brujería, un brujo no, hay dos, bueno, yo los clasifico de dos formas, ¿no? El brujo charlatán, el que, bueno, le saca la plata y esto y lo otro y lo engaña a la persona, y el brujo que tiene pactos y hace sus cosas y realmente pues es de esa línea satánica. Ellos conjuran, invocan demonios, espíritus para hacer trabajos de brujería. Y cuando la persona no está en gracia de Dios, no está fortalecido espiritualmente, pues esas entidades llegan donde está la persona, sea internamente una posesión o externamente una vejación o una obsesión demoníaca. Lo otro es buscar pelear con el demonio, ¿no? Con Satanás, directa o indirectamente, querer hacer pactos. Hay algo que se llama pacto tácito, entonces no es que usted haga un ritual medieval y lo invoque, entonces se va a cuatro caminos a las 12 de la noche y coge una gallina negra y la despescueza y coge la sangre y hace, no, sino que muchas veces dice, yo quisiera que el demonio me ayudara, o si el demonio me ayuda, o desafío al demonio, bueno, si usted es el demonio, ayúdeme, si no esto, lo otro. Entonces también tácitamente a veces nosotros cometemos algunos errores. No estar en gracia de Dios, cometer muchos pecados, sobre todo mortales, pecados graves, estar en un lugar que hay una infestación. Entonces está la posesión, que es el grado más grave, es cuando toma un ser, un elemento, un lugar, un demonio. Está la infestación, cuando llega un demonio, un espíritu. Hay dos tipos de clases, ahorita podemos hablar sobre eso. Ajá. Los demonios son ángeles caídos, ¿no? Son espíritus muy bajos, destructivos, y llega a un lugar y dice, me gustó esta casa, me gustó este lugar y me voy a posesionar de él. Entonces llega, venden esa casa, ese lugar, llega una pareja o una familia contentos porque les aprobaron el crédito, están felices porque van a comprar su casa, es su primera casa, es su proyecto de vida, y lo ven todo muy bien, muy lindo, le hablan maravillas, bueno, se pasan a vivir. Después de unos meses empiezan a ocurrir unos fenómenos paranormales. Esto es el argumento de muchas películas que han salido desde los últimos años, claro. 15 sí. años para acá, Conjuro, El Rito, bueno, en fin, que ustedes pueden encontrar, donde precisamente son adaptaciones de experiencias
paranormales que fueron reales, donde muchas veces entonces llega esta familia, llega a un lugar, no saben la historia del sitio, creen que la cosa está muy bien, después empieza a manifestarse esa entidad hasta que llega y se posesiona, toma alguno de los integrantes y se posesiona sobre él. Hay esa posesión. Entonces, estar en un lugar o llegar a algún lugar y usted no tiene una fortaleza espiritual, entonces es proclive a que se dé ese tipo de cosas. Otra medida es, hay lugares, por ejemplo, malditos, podemos llamarlo de esa forma, aparte de que llegué, compré mi casa o fui a quedarme en la casa de unos amigos o esto o lo otro. Hay lugares malditos, hay lugares que hay una entidad que está posesionada y ese es su territorio. Entonces, por ejemplo, usted se fue y se metió a una cueva. Por ejemplo, yo he tenido casos de celotes, yo tengo misión también en México. Ajá. Y hay celotes donde hacían rituales muy fuertes, incas, aztecas, mayas, toltecas, de sacrificios e invocación de demonios. Es su cultura, es su forma, su cosmovisión, como ellos veían las cosas, pero eso no quita de que allá hayan chuques, como yo los llamo, entidades. Entonces, fueron de paseo y la persona se metió a este celote y dijo, no, está muy chévere, estamos haciendo Riviera Maya, estamos, después vamos a Cancún, bueno, en fin. Nos metemos en el celote, hacen un ritual por ahí que está, que limpieza, no sé qué, y cuando vuelven se le incorporó alguna entidad. Yo he tenido varios casos así. Por ejemplo, aquí en Colombia hay un caso, hay un lugar muy mencionado, bueno, hay varios en el mundo, el Salto del Tequendama. Es un sitio desde hace muchos años donde la gente va y se suicida. Y he tenido casos donde la gente, eso es un mirador, usted va en la vía, va para algún pueblito cerca, pasa a las afueras de Bogotá, a pasar un fin de semana campestre, a cambiar el ambiente, a tierrita caliente, aquí Bogotá le llaman la nevera porque es frío, entonces obligatoriamente muchos pasan por el Salto. Salto es una cascada grandísima que desde la colonia los indígenas se suicidaban ahí, hacían rituales. Y el hecho es que es un sitio que cogió mucha fuerza porque desde los años 40 las parejas que no los dejaban casarse por cuestiones políticas, económicas, que decían, vamos y nos matamos allá. Ay, Dios. Para que seamos, eso es Romeo y Julieta, ¿no? Claro. Vamos y nos suicidamos allá. Entonces, muchos se bajan, es un mirador, había un restaurante ahí, lo volvieron museo, bueno, en fin, se bajan a tomarse la foto, a estar ahí, porque pues es impresionante. Y he tenido casos donde han estado ahí y se les ha incorporado alguna energía, algún espíritu, alguna entidad, y eso es fuerte porque son entidades violentas, destructivas. Así como en muchas partes del mundo hay lugares malditos también. Entonces, a veces, cuando no estamos como preparados espiritualmente o tenemos una vida de que no hay un crecimiento personal, intelectual, espiritual, sea la religión que se profese, estamos hablando de una forma amplia, ecuménica, le damos cabida al enemigo y a estas fuerzas del mal. Está interesantísimo, qué bruto. Yo creo que hay mucha gente que estamos escuchando ahorita. Yo tengo muchas preguntas, pero por lo pronto me gustaría hacerle dos, monseñor. Uno, creo que esto igual mucha gente no lo sabe, por eso creo que es importante decirlo. La película El Exorcista es donde muchos conocimos lo que era un exorcismo. Pero la mayoría de las películas, como bien dijo el monseñor, están basadas en cosas reales. Entonces, mucha gente creímos que era solamente algo de Hollywood. Pero en realidad, El Exorcista me imagino que nace de que existía estos exorcistas que estudian todos los casos paranormales que dijo ahorita monseñor. El mismo Vaticano tiene un departamento, no sé cómo llamarle, de exorcismo. ¿Es así, arzobispo? Más o menos, me tocaría explicarles bien cómo funciona la cuestión de los exorcismos a nivel mundial. Pero me refiero, bueno, lo reconocen, ¿no? Sí, sí. La Iglesia Católica Apostólica Romana, sobre todo, bueno, desde del Papa Juan XXIII en adelante, sobre todo el Papa Francisco, tienen una diferencia bien especial con el tema. El Papa Francisco cree en el demonio, no como mito, no como leyenda, no como sugestión, no como una filosofía, sino
como un ser real destructivo. Desde hace más de 25 años se creó la Asociación Internacional de Exorcistas, pero no había tenido un amparo jurídico, ni un respaldo, ni una plenitud como la ha tenido con el Papa Francisco. Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI apoyaron mucho la asociación, pero es realmente con el Papa Francisco que le dan personería. Okay. Esto hace de que tenga un carácter más oficial, donde les permiten hacer congresos, seminarios, cursos. El más importante es el que se da en abril-mayo, que es en la Universidad Regina Apostolorum. Son 8 días donde se da un seminario, donde van tanto como monjas, como sacerdotes, como médicos, como psiquiatras, como laicos, personas que trabajan en la iglesia o están cerca de grupos de oración, donde se da una capacitación, no tanto diría para ser exorcista, eso es otro tema, cómo se llega a ser exorcista, sino como una información general, y sí se ve en algunos casos. ¿Qué se ve en este seminario? Se ve lo que es psicología, psiquiatría, para diferenciar cuando hay un caso de posesión a un caso psiquiátrico. Se ve legislación, la parte canónica, la parte legal, cómo la iglesia maneja estos temas. Uh-huh. También van expertos de diferentes ramas. Por ejemplo, yo estuve hace como 4 años y fueron de la policía de Italia, de Nápoles, y nos mostró un caso de sectas satánicas y de desaparición de personas, también de rituales satánicos y por ende posesión, y de varios exorcistas, obispos, cardenales que van y hablan desde su perspectiva. Lo que pasa es que a través de la teología científico-crítica se fue desarrollando en la iglesia un fenómeno en el cual todo se volvió relativo y todo se volvió cuestionable. Entonces, ya los fenómenos paranormales o lo que Jesús hizo se cuestiona de una forma en que ya no se cree. Hay algunos que ya no las creen, hay otros que sí. Entonces está la otra, el otro reverso, que es la teología vivencial o carismática, donde creemos de que Jesús sí sanó, liberó, resucitó, bueno, hizo muchos milagros, y que eso lo pasó, le dio ese poder, esa autoridad a los apóstoles. Pero hay muchos obispos, sacerdotes en la iglesia donde no creen que el demonio sea real ni los exorcismos sean reales. Entonces hay una pugna entre los que creen, están en la teología vivencial o carismática, como los que no creen. Entonces es muy reñido, por eso el Papa Francisco le dio una apertura especial. Aunque yo ya no pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana, yo estoy en la Iglesia Católica Independiente. Tenemos muy buenas relaciones con ellos y seguimos ese mismo parámetro, pero sí hay unas diferencias estructurales y teológicas después del Concilio Vaticano II, que se desarrolló esa teología científica. Está interesantísimo. Entonces hay una pugna dentro donde no le permiten a muchos creer en estas actividades, estos fenómenos paranormales, y hay un grupo más reducido que sí cree y están desarrollando este trabajo, que no es fácil. ¿Por qué? Porque se supone que por ley, por los cánones, por la parte institucional de la iglesia, debería haber un exorcista en cada diócesis. Pero hay obispos y hay sacerdotes que no les gusta el tema, unos no creen, unos les da miedo, unos no conocen del tema, entonces se vuelve como algo tan clandestino, se vuelve algo como un tabú, se vuelve como algo de que, es que usted es exorcista, ¿no? ¿Cómo así, güey? No, raro, como... Entonces estamos en ese proceso, el Papa Francisco está tratando de ir cambiando eso. Yo quería preguntarle, Monseñor Andrés, ahorita estaba usted explicando acerca de las diferencias entre que puede ser alguien que tiene problemas psicológicos o que esté actuando o que esté, ¿no? Versus cuando se sabe que realmente esto sí es una persona, un poseso. ¿Cuál es esa diferencia o esas diferencias para poder distinguir que ustedes hacen, digamos, como todo un estudio y que dicen, no. Esto sí, en verdad, hay un ente que está poseyendo a esta persona. Y que no sea por un problema psicológico. Ajá. Claro.
Cada exorcista tiene una metodología diferente de trabajar. No hay un exorcista que sea los mismos parámetros específicos. Hay unos parámetros generales, tanto en la iglesia romana, anglicana, ortodoxa, que se siguen. Se ha llegado como a ese consenso de unir la ciencia y la fe, y la fe y la ciencia. En mi caso, como yo hago claro. el diagnóstico de los casos de posesión, porque también hay casos de brujería y son un poco diferentes. Entonces, por ejemplo, una persona llama, saca la cita, va a mi oficina, primero descartamos, tiene una entrevista conmigo, primero descartamos todo lo biológico, lo médico, lo psicológico y lo psiquiátrico. Trabajan conmigo, me colaboran varios médicos, varios psicólogos, psiquiatras. Entonces, primero se descarta toda esa parte. Eso es en parte general. En todas las iglesias que manejan, tienen esta línea de exorcismo y liberación, manejan esos parámetros porque se llegó al consenso de que la ciencia sí o sí debe participar. Claro. Pero sí hay casos donde los casos más difíciles, complejos, tienen las dos afectaciones, afectación espiritual y afectación mental. O una ¿Qué? Lleva a la otra y la otra lleva a la otra. Entonces ahí está difícil porque se puede uno confundir, ¿no? Ahí viene el exorcista. Sí. El exorcista es la clave para el diagnóstico. Yo capacito médicos y psiquiatras, tenemos charlas, cursos, yo les dicto, porque ellos no saben, no pueden diagnosticar es que es posesión. Varios me dicen, mire, yo hago tal tratamiento, hago tal protocolo, le doy tales medicamentos y no funciona. Y sucede esto, y sucede esto, y sucede esto. Entonces ahí entra el exorcista, donde después de hacer ese proceso biológico, médico, psicológico, psiquiátrico, empiezan las pruebas espirituales, que solo el exorcista lo sabe. Donde se va descartando cuál es esa patología demoníaca o de posesión que tiene la persona. Siempre el acompañamiento de la familia, el acompañamiento de los médicos, psicólogos, psiquiatras es fundamental. Cuando ya se hace todo ese proceso, para el diagnóstico se empieza un tratamiento y un seguimiento. Ya lo último es que se llega al ritual de los exorcismos. Esa es mi forma de trabajar y hay otros exorcistas en el mundo que lo utilizan. El Vaticano utiliza una forma muy parecida, un poco más de protocolo, porque primero tiene que estudiarlo un exorcista, después los médicos, psicólogos, psiquiatras, después pasa a otro exorcista, después tiene que ir al obispo, el obispo tiene que autorizar los procedimientos, vuelve, entonces entra a lo que es lo de ya plenamente hacer exorcismos, si va a hacer exorcismos mayores o menores o qué ritual va a utilizar. Entonces, ahí es donde entra el exorcista, que es el único que puede diagnosticar y decir si hay una posesión. El médico no tiene la potestad espiritual para decir es que puede llegar, se puede capacitar, puede tener, hay varios que en el mundo están capacitados de conocer estos signos espirituales, pero el único que puede detectar que es una posesión es el exorcista después de descartar todo lo biológico, psicológico, psiquiátrico, después pruebas espirituales. Y ya se llega a un diagnóstico, a un procedimiento, a un tratamiento y a lo final que sería uno o dos o tres exorcismos, puede durar tiempo, puede ser corto porque cada caso es diferente. Es como cuando usted se detecta un dolor de estómago y usted entra a San Google y empieza a averiguar si tengo los ojos color amarillos y tengo un ardor fuerte en el estómago, entonces ahí en San Google dice principios de cáncer. Entonces, claro, usted se sugestiona y dice, no, yo tengo es cáncer. Entonces usted se va al médico y el médico le dice, espérese un momentico, tenemos que hacer unas pruebas, tenemos que hacer unos exámenes, tenemos que ir a una junta médica y ahí sí le decimos qué es lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces uno cree, no, es que a mí me hicieron brujería, o es que yo tengo un chuki, un demonio, o es que yo tengo una posesión. Realmente, muchos de los casos que yo atiendo no son casos de posesión.
pero las personas a veces se dejan llevar por muchas circunstancias que ocurren y las asocian a que es una brujería o una posesión. Monseñor, ¿qué características tiene una persona poseída para que nosotros pudiéramos identificar o saber? Ahí viene la dificultad, porque es que ustedes no pueden diagnosticar o decir es que está poseída. Claro. Pero normalmente, ¿cómo decir, actúa? Yo creo. Sí, no, bueno, no, claro, pero no para decirlo nosotros. ¿Cómo actúa un poseído? Ah, bueno. Y pueden llegar a tener una idea de qué está sucediendo con una persona. Entonces, hay varios tipos de posesión y varios niveles. Hablémoslo para que lo podamos entender. Yo siempre hago la siguiente analogía. Existen, o yo los clasifico de esa forma, dos tipos de espíritus. El A, que fueron desencarnados, que fueron personas que vivieron como ustedes, como yo, pero que no llegaron a la gracia de Dios, que por algún motivo se quedaron en el camino y no avanzaron espiritualmente. Que están en algo que llamamos el mundo intermedio, otra dimensión entre el más allá y el más acá. Ni se van para allá, ni se quedan, ni están totalmente acá, están como en esa dualidad. Y el tipo B, que estábamos hablando hace un rato, que son los demonios, ángeles caídos, ángeles que quisieron darle golpe de estado a Jesús, esa es la analogía que yo utilizo, a la Santísima Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y fueron botados del cielo y están en otra dimensión, como en una cárcel aquí en este mundo terrenal, en otra dimensión, pero que tienen esa conexión para estar acá en lo terrenal, pasar del más allá al más acá. Cuando se da la posesión, la mayoría de las posesiones son de tipo A, que son tipo de espíritus desencarnados. ¿Por qué se posesionaron? ¿Por qué lo tomaron? ¿Por qué se le metió el chuki, como yo hablo? Por las señales que ahorita vimos de que se puso a jugar tabla ouija, o le hicieron algún maleficio, alguna brujería, o estuvieron en algún lugar y se le prendió alguna entidad, estaba energéticamente, espiritualmente, esa fuerza interior estaba descuidada, entonces se le metió algo. El tipo B, que son de demonios, ángeles caídos, son espíritus, ángeles mucho más poderosos. Y como ahorita hablamos de la película El Exorcista, esos fenómenos que ustedes ven en esa película son fenómenos que ocurren, que a veces pensamos que no, eso es de Hollywood, entonces que ponga a escupir y a vomitar a todo el mundo, que ponga la cabeza a girar 360 grados, que suba y camine por los techos, son casos muy pocos en el mundo, yo he estado en pocos. Pero son reales, la mayoría son de tipo A. Entonces, los síntomas de una posesión se clasifican de esa forma. Hay unos leves y unos más graves. Entre los leves empieza a ver que los privan en el sueño, lo que se llama parálisis del sueño, que lo llaman los médicos, que siente que, como dicen en México, el muerto se me subió, okay, se me echó encima, morado, rasguños, pensamientos obsesivos con la muerte, empieza a dañarse cosas en la casa, humedad, plagas, a moverse en los objetos, en lo económico, en lo laboral, en lo sentimental, en la salud, sin ninguna razón ni causa empieza a fallar todas estas circunstancias en los casos leves. Obviamente no es que usted, es que por ejemplo me salió una humedad en la pared, o es que me llegaron los mosquitos, es que me están haciendo brujería, es que se me dañó, se me pudrió la comida, es que no, es que me están haciendo brujería, o es que hay aquí un chuki metido. Son varios síntomas, son varios ítem que uno reúne, y en la investigación paranormal pues ya llega a describir y decir, bueno, esto es lo que está sucediendo. Sueños con el demonio, usted vive una vida tranquila, bien y todo, de un momento a otro todo se le desbarata, todo empieza a fallar, sentimental, económico, espiritual, familiar, su relación con el Señor, empieza usted a tener un conflicto con lo espiritual, con Dios. En el tipo B ya empieza a verse los fenómenos más graves y los más fuertes. Wow. El titanismo o sansonismo, fuerza descomunal. Mire, yo he tenido casos de niños de 7, 8 años que tienen que cogerlo entre 8, 9 personas, hombres grandes, fornidos.
y no los pueden dominar. Wow. Entonces, ¿qué dice la ciencia? Ah, no, es que eso es la endorfina, eso es la adrenalina que se desarrolla. Listo, perfecto. Pero ¿cómo se en genera? Grandes yo le puedo decir, sí, estamos de acuerdo, en un momento de euforia, pero en niños que pesan 30, 40 kilos, menos de 40 kilos, que haya efectos también de levitación, que usted vea que el cuerpo levita, por ejemplo, xenoglosia, que hablan lenguas ocultas, lenguas antiguas, lenguas muertas. Por ejemplo, yo he tenido casos de niños 7, 8 años que hablan perfecto latín, perfecto griego, hebreo, wow, qué sánscrito, sánscrito. No solo porque yo conozca algo de esas lenguas, sino yo tengo gente, por ejemplo, filólogos especializados en lenguas antiguas, que le hacen los estudios y me dicen, mire, él dijo tal frase completa, ilegible, tangible, y se refiere a tal texto bíblico. Ah. Usted va a estudiar niños muy pobres o que tienen o son de clase media, los papás no es que tengan mayor estudio, ni los abuelos ni bisabuelos viven a veces en zonas rurales, zonas del campo, para usted decir, no, es que su abuelo fue inglés o francés o italiano y entonces genéticamente le heredó, ¿sí? O es que le enseñaron, no. Conocer cosas ocultas, precognición, conocer cosas ocultas del pasado, presente, futuro. Entonces, todas estas cosas que se van reuniendo son de tipo B, que son de ángeles caídos, demonios, que ya son de cuestiones muy agresivas, se manifiestan fenómenos muy fuertes, que obviamente los que están escuchando, los que están viendo, hasta que no vivan y no experimenten una realidad de estas, pues no van a entender, no van a comprender, porque todavía queda en el imaginario colectivo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero muchos exorcistas en el mundo hemos tenido estas experiencias. Y el exorcismo es algo muy antiguo y de todas las civilizaciones, donde se han manifestado muchos de estos fenómenos. Y el tipo, los más comunes, que son de tipo A, entonces entran en trance, a veces sí tienen algo de titanismo, sansonismo, conocen cosas ocultas en precognición. Yo tengo varios videos en YouTube en los cuales he editado, ¿no?, de exorcismos de ese tipo, que son fuertes, pero no llegan a ser de tipo B, de demonios, que ven esos fenómenos tan paranormales de Hollywood, como lo vemos en varias películas como en El Exorcista. Wow, está interesantísimo. Ibas a preguntar algo, mi querida Marta. Sí, yo quería preguntar, ¿qué es o cuál es la misión que tienen los ángeles caídos? O sea, ¿por qué quieren poseer tomar a una persona, tomar una persona? Claro. ¿Y por qué hablar en lenguas muertas? Muertas. Bueno, esto ya se vuelve una clase de monología. Lo que pasa es que a mí me gusta explicar bien todo el contexto para que se pueda entender, no solo dar la respuesta y ya. Cuando ellos, los ángeles caídos, le dan golpe, quieren darle golpe de estado a la Santísima Trinidad, se rebelan contra Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque el Padre Celestial creó todo para Cristo, cristocéntrico, para la gloria de Jesucristo. Pero a la mano iba el ser humano. Y al no querer, al sentirse desplazados y decir yo colaboré, yo participé, yo ayudé, y ahora cómo es que le van a dar todo a Cristo y cómo es que le van a dar todo a los humanos, yo me rebelo, entonces aquí se formó el problema. Ahí tratan de dar el golpe de estado y llega San Miguel con su combo, yo lo hablo así para que me entiendan, y se da esa batalla y son expulsados. Están en esa, en una prisión, tiempo, espacio, temporal, donde se está esperando el fin de los tiempos para juzgarlos a ellos directamente. Mientras tanto, mientras están en esa prisión, que es en otra dimensión, tienen interferencia. Hay momentos que pueden llegar a afectar a los seres humanos. ¿Por qué los afectan? Porque ellos lo hacen en una retaliación, en una venganza contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Dios nos creó con amor y nos ama. Ese es el objetivo de Dios, salvarnos, amarnos,
restaurarnos, purificarnos. Por eso Jesús viene y da su vida, para que nosotros podamos llegar a la salvación eterna. Entonces, el ver que nosotros tenemos libre albedrío, ver que Dios nos ama, que Dios nos tiene un propósito maravilloso que busca destruirnos. Ah. Nos volvemos enemigos de ellos. Entonces, por eso, esa visión de que el demonio es bueno, que nos quiere ayudar, que es que pobrecito, es una deformidad realmente de lo que son. Solo los que hemos vivido estas experiencias conocemos. Ellos buscan destruir al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Sagrada Escritura habla del cuerpo como el templo del Espíritu Santo, claro, la presencia de Dios en nosotros. Sí. Cuando ellos se toman, sea de tipo A, de tipo B, por eso me gusta explicarlos así para que se sitúen, ellos vuelven a vivir en nuestro organismo. Lo que comemos, lo que olfateamos, lo que sentimos, ellos lo sienten, hasta que se van apoderando del organismo, y ellos consumen al organismo, ellos se vuelven unos parásitos y van destruyendo a la materia. Por eso ellos, cuando tienen esos escapes donde hay esas fugas dimensionales, buscan entrar en esa materia. Y si la materia está desprovista de esa fuerza divina, de ese crecimiento espiritual, intelectual, personal, dicen, esta es mi casa, y aquí entro y no me sacan. Y empieza a consumir la persona por dentro y por fuera. Por eso la persona empieza a vivir tantas cosas por dentro, mental, físicamente y exteriormente, y a los que están alrededor. Entonces, por eso es que ellos buscan, dice la Sagrada Escritura en la carta de San Pedro, como león rugiente para devorarnos. Es algo que nosotros no entendemos, pero los que vivimos esta realidad, el Ministerio de Liberación y Exorcismo, lo experimentamos. Ok. Oiga, monseñor, ¿cuáles son los casos más difíciles en los que usted ha estado en un exorcismo? Hay muchos casos muy difíciles. Yo ya llevo 20 años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Más de 2,000 exorcismos dejé de escribirlos, dejé de llevarles notas. De algunos los grabo, otros no. Hay muchos, muchos muy difíciles. Lo de los niños son muy fuertes. Los más difíciles son los que son genealógicos. Hay algo que se llama cadenas genealógicas o maldiciones genealógicas, y que eso está en todas las culturas. Eso no es solo judío, no es solo cristiano, y no solo islámico, sino en todas las culturas existe ese concepto, esa realidad de maldiciones y maldiciones genealógicas ancestrales, que son cosas que heredamos, así como usted hereda el ADN, los ojos verdes, que sea monito, que sea negrito, así se heredan también cosas espirituales. Y hay casos donde hay pactos de abuelos, bisabuelos, por ejemplo en México se ve mucho, en Colombia se ve mucho, donde mi abuelo, mi abuela hacían rituales, hacían pactos, buscaron ayuda de espíritus, de demonios, y eso los heredaron a los hijos. Pero ahora el hijo o el nieto se revela y dice, no, yo esa vaina no me la aguanto, yo no quiero nada de eso. Pero eso no quiere decir de que el enemigo, como se le dice en la Sagrada Escritura, porque tiene varios nombres, el Chucky, como yo lo llamo, venga a montársela, venga a perseguirlo, venga a hacerle daño, a reclamar lo que supuestamente, entre comillas, es de él. Y empieza una persecución, entonces, ¿a que sí lo dejo entrar, a que no? ¿A que sí me voy a torcer y me voy con el camino del mal? No, me voy por el camino del bien. Entonces, esos son los casos más fuertes. ¿Por qué? Porque desde lo genealógico, sus antepasados abrieron una puerta muy grande para que hubiera una conexión con el demonio. Entonces, el demonio se pega y dice, esto es mío, esto es mi propiedad, porque desde el árbol genealógico me lo ofrecieron, lo pactaron. Wow. Entonces, yo vengo a reclamar lo que es mío. Y ahí empieza la telenovela, como llamamos nosotros. ¿Y físicamente qué hacen? Porque ahorita mencionaba que en la película, que si puede una persona llegar a vomitar o a dar la vuelta a la cabeza. O levitar. Decíamos, o levitar. ¿Qué ha visto usted físicamente? Bueno, yo he visto levitación, piroquinesis, que se prende fuego espontáneo sin ninguna causa física. ¡Wow! Prende fuego en las cosas, en la ropa, sí, en usted ellos. Está, por ejemplo, estamos usted y yo hablando, y ahí está la mesa, por ejemplo, y en la mesa hay unos platos, por ejemplo, levitan o cogen y se prenden fuego, se prende la mesa y después se apaga, o sea, son cosas fuertes, vomitar objetos. ¿Objetos? Se materializan. ¿Cómo? El demonio, cuando son de tipo B,
cuando esto no es que pase, quiero aclarar, ¿no? Esto no es que pase en todos los casos, son casos claro. muy contados en la vida. Hay trabajos donde hay demonios que materializan objetos en las personas, entonces hay exorcismos donde la persona vomita cosas, puntillas, cadenas, ratones, sapos, todo eso. Wow. Yo he estado, yo no soy el único exorcista en el mundo que ha experimentado eso. Lo pueden buscar, eso está documentado, hay pruebas científicas, hay videos, hay fotos que pueden buscar y se dan cuenta de esa realidad. ¿Qué más? Plagas. Las plagas son una indicación de que hay una manifestación o de infestación, o sea que el demonio, el espíritu se pegó a ese sitio, o de trabajos de brujería o de posesión de la persona. Por ejemplo, usted está en una ventana y en la cocina y cientos de moscas pequeñas, por ejemplo, o lagartijas o zancudos, muchísimo, usted echa ray, usted le echa todos los productos que usted quiera, llama a los de la fumigación y bueno, listo, lo arreglan, investigan, no encuentran nada y vuelve y se manifiestan. Una vez estuve en una casa, cuando estuve al principio, ¿no? Yo primero empecé con algo que yo llamo domicilios. Entonces, yo no tenía un lugar ni nada, entonces yo era misionero, pues soy misionero, pero en ese momento me llaman y me decían, mire, padre Andrés, yo tengo tales cosas en mi casa, me sucede tales cosas, ¿por qué no viene? Charlamos, le invito unas oncecitas, un chocolatico, me hace la bendición de la casa. En una de las primeras bendiciones que yo hice en una casa, entonces entramos, yo llegué y sentí de una vez ese impacto de energía, un frío, dolor de cabeza, decaimiento. Empezamos a hablar y como que empezó a moverse una silla, empezó a mecerse. Yo dije, yo me voy de acá, porque apenas estaba iniciando y empieza a moverse. Ay, Dios mío. Bueno, tengo que ser fuerte, estoy en el nombre del Señor, no le voy a poner cuidado. Bueno, vamos a hacer la bendición. Entonces, cuando empiezo a hacer la bendición, empieza a moverse esos muebles y del techo, era una casa donde había plancha, o sea, no era cielo raso, no era teja, sino era una plancha de concreto. De concreto, y empiezan a caer puntillas y empiezan a caer agujas. Y eso se llenó todo el lugar. ¡Ay, Dios mío! Lugar. Entonces, hay cosas. Cuando iba a cementerio, yo ya no voy, encontrábamos muchas porquerías por ahí enterradas. Claro, usted está escuchando esto y dice, no, es que esto es de ciencia ficción. Pues solo lo sabe, solo lo experimenta el que lo vive. Claro. ¿Hay videos? ¿Usted ha podido grabar videos de esto? Algunos sí, otros no. Por ejemplo, pasa mucho de que cuando se están grabando estos tipos de fenómenos se dañan las cámaras. Yo he perdido varias, se dañan las grabaciones. Cuando era cinta magnética se dañaban, uh-huh. se quemaban, se arruinaban. Wow. A veces quedan grabadas psicofonías. ¿Qué son las psicofonías? Sonidos del ambiente donde hay una vibración la cuestión de cinta magnética o también digital recoge ciertos sonidos guturales donde hay como respuesta a estas entidades. Entonces, muchas veces uno está haciendo un ritual o una liberación, una bendición de una casa, alguna cosa, o en una investigación paranormal y está haciendo preguntas y por allá le contestan, este lugar es de Dios, no, el enemigo no podrá sacar, lograr ventaja sobre este lugar, por ejemplo, y por allá una voz, no van a poder conmigo, y eso queda grabado a veces. Sí. Yo he escuchado psicofonías, o sea, reales. Sí, sí. Y si es impactante. Sí, sí. Hay unas que no, pero hay otras que sí, le hacen todo el filtro y le hacen toda la investigación y hay videos y fotografías de fenómenos paranormales donde le hacen todo el estudio y llegan a la conclusión de que no es montaje, que no es Photoshop, que no es Illustration, no, que no es nada de eso, sino que realmente es algo real. Que quedó impregnado, grabado en ese momento. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, pero vamos a hacer varias preguntas rápidas, muy concretas, porque estoy seguro que la gente va a estar muy pendiente porque se nos está acabando, tenemos que acabar
acabar en 5 minutos. Adelante, Marta. Sí, yo tengo una pregunta. Tiene que ver con cómo son físicamente. O sea, si en algunas de estas imágenes o grabaciones se ve alguien levitando, pero a la hora de ver la grabación se logran ver, o aunque no se logren ver, ¿cuáles son? O sea, esta idea que nosotros tenemos del enemigo, como yo lo quiero llamar porque no me gusta decir, luego siento que uno invoca, ¿cómo son físicamente? Ellos cambian de, ellos son espirituales, ¿no? Entonces ellos no tienen una figura, ellos pueden manifestarse en muchas cosas, en las grabaciones, en los videos, en las fotos, que hay bastantes en el mundo, las reales, son pocas, pero hay en el mundo, se ven traslúcidos y se ven la imagen, tratan o de los ángeles, porque también o de la Virgen a veces ha salido fotografiada o en video, los espíritus demoníacos o bajos o de tipo AB salen como oscuros y tratan de coger una forma. Pero no salen así como estamos nosotros o que usted me tomó la foto y sale nítido, no sale de esa forma. Hay algunas que tratan, sobre todo de tipo A, personas que desencarnaron sí salen con esa imagen cuando vivieron y queda plasmada. Y mucha gente después va y mira y investiga, sí, esta era mi mamá, mi papá, mi familiar, así se vestía, así estaba, bueno, en fin. Monseñor, hace rato decía que también se pueden poseer objetos. Entonces, ¿verdaderamente puede haber una muñeca como Anabel o un muñeco que esté poseso? Tendría que darles un curso sobre objetos malditos. Un día estos podemos hablar, sí, totalmente. Los de tipo A y los de tipo B pueden tomar, posesionar un objeto, una casa, un terreno, animales y personas. Animales. Y hay animales muchos, también. Sí, hay muchos casos, sí, muchos animales. Yo he tenido casos de posesión de animales que ha tocado sacrificarlos. Tristemente, yo soy un defensor de los animales, me encantan los animalitos, pero desafortunadamente hay casos de casos y hay casos muy fuertes donde hay animales que los utilizan para rituales satánicos y pues obviamente hay una infestación y una posesión y de objetos también. Entonces el de Anabel es un caso bien interesante, un día estos podemos hablarlo, y de muchos otros objetos, porque Anabel porque es muy comercial y la han conocido mucho, pero hay objetos mucho más malditos y dañinos que la propia Anabel. Wow. De hecho, creo que la película de Anabel está, bueno, no creo, está basada en un en un caso real, ¿no? En una familia real, en una situación real, y la muñeca existe. Entonces bien está documentado. Sí, está interesante esto. ¿Puede ser que una persona no pueda salir del exorcismo? O sea, que por más que ustedes busquen, no le puedan sacar a esta entidad. ¿Puede ser que alguien se muera? Alguien que se muera sí se puede morir. Primero porque si es un tipo B, si no se hace a tiempo todo el proceso que hay que hacerlo, ese demonio lo va consumiendo y lo va enfermando hasta que se puede morir, sí. Hay exorcismos en que se ha muerto gente. Ay. Sí, pero es por negligencia, por imprudencia. Un día estos podemos hablar por qué se dieron esas muertes. Hay casos donde, como les dije al principio, no es que la gente cree que el exorcismo es mágico y venga y me pone las manos y me echa agua bendita y hace tal ritual y ya me saco el chuki y ya se fue. Ojalá fuera así. Son procesos largos donde hay que hacer exorcismos, a veces son de años, de meses, de días. Hay personas que entran en trance y duran mucho tiempo, pero ya viene de la experticia del exorcista cómo manejar esos casos. Y ahora está interesantísimo. Dios. Creo que tenemos que hacer una segunda parte de esto con Monseñor Andrés, porque está muy interesante. Les vamos a pedir a la gente que en los comentarios en YouTube nos escriban las preguntas que quieren. La verdad es que pues hay miles de preguntas más que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa con los cementerios? ¿Qué pasa con los lugares malditos? ¿Qué pasa cuando es una persona de tu familia? ¿Corres peligro?
¿Qué pasa con la Ouija? ¿Corres peligro en la noche cuando, o en el día cuando vives con una persona que tiene ese problema? ¿Qué pasa con los estigmas y todas esas cosas y los, las lastimaduras con las que amanece una persona? ¿Quién puede ser exorcista, como bien dijo Monseñor? ¿Qué se tiene que saber hacer? ¿Tiene peligro el exorcista o no tiene peligro el exorcista? O sea, hay un millón de preguntas y las vamos a hacer en la segunda, parte con el arzobispo Andrés Tirado Pérez. Arzobispo, muchísimas gracias por su tiempo y por esta cantidad de información que tiene usted. A ustedes, muy agradecido, ¿no? El mundo paranormal es inquietante, pero también muy llamativo. Y hay muchos temas que no hay que tenerles temor, sino de investigarlos. Y podemos hacer muchísimos programas porque solo un tema sale muchísimo para hablar. Claro. Totalmente. Muchísimas gracias. Yo quiero dejar a las personas con un pensamiento que es el siguiente. Se sabe que nosotros percibimos solamente 0.3% de la realidad. O sea que hay otras entidades, otras energías y otras cosas que están conviviendo aquí mismo. Y esto es algo que lo dicen los físicos, literalmente los físicos. Entonces, ¿por qué no creer que evidentemente hay otras cosas que no percibimos y que pueden quererse manifestar? Y hay que tenerle mucho cuidado. Y yo también le invito a la gente a que eso que decía usted, Monseñor, de estar en paz espiritual, en armonía espiritual y en el camino de Dios, o sea, en el camino correcto, porque si no te puedes hacer susceptible y puedes ser una, ¿cómo se llama?, una mira para este tipo de entidades y de entidades parásitas. Está buenísimo. Es así. Desafortunadamente, hay gente que en la vida nunca le ocurre nada paranormal. Nunca. Pero puede ser el caso que uno se descuide y le suceda. Entonces es importante uno cuidarse y fortalecerse espiritual, sea la religión, espiritualidad que profese, buscar ser mejor personas, buscar un crecimiento espiritual, intelectual, personal. Eso lo brinda uno de ciertas ayudas y protecciones. Ya si usted está en la iglesia romana, católica, anglicana, ortodoxa, evangélica, budista, hinduista, cada una tiene sus protecciones, si lo queremos llamar así, y su camino espiritual donde le van a brindar una ayuda. Pero lo importante es no dejarnos cerrar nuestra mente, nuestro conocimiento y decir, no, es que eso no existe, sino vamos a investigar, ¿existe o no existe? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Ahora, el mundo espiritual, el mundo paranormal, no es solo la cuestión de demonios, chukis, espíritus bajos, fenómenos negativos, sino también un mundo muy rico, muy hermoso, maravilloso, que nos da un sentido, una razón de vida. Cuando empezamos a profundizar en el mundo espiritual, empezamos a entender muchas cosas que nos suceden y cómo manejarlas, cómo proyectarlas para nuestro diario vivir, en la economía, en lo espiritual, en lo sentimental, en lo familiar, en lo social, y eso nos va ayudando a crecer y a ser mejores personas. Gracias, muchas gracias, Monseñor. Gracias. ¿Tiene alguna redes o algún dato donde la gente se pudiera comunicar con usted si tuviera alguna pregunta más específica? Sí, en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, de todo tengo. Bueno, lo vamos a poner. Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional. Hay más de 1,500 videos que tengo en YouTube. No todos son de exorcismo, no se asusten. Hay de muchos temas también que son muy agradables, muy bonitos. Tengo una escuela en alta espiritualidad donde no es que salgan siendo exorcistas, pero sí que crezcan en muchos temas del mundo espiritual y paranormal. He escrito varios libros, están en internet, doy varios cursos, conferencias, en mis redes tenemos una actividad de grupos de oración que nos conectamos, entonces la gente se conecta, de preguntas también, entonces la gente también interactúa y vamos en este camino de evangelización. Yo lo he tomado, el Ministerio de Liberación y Exorcismo, no como algo clandestino, algo lúgubre, sino como algo de luz. Para abrir el camino a muchos más temas para crecimiento espiritual. Perfecto, muchas gracias, Monseñor. Pues muchísimas gracias, Monseñor. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Gracias, Laura Méndez, Natalia Díaz, por ser una muchóloga tan presente. Son los muchólogos del mes, ¿no? Dayana Salamea.
Muchas gracias, Elizabeth Montejo, María León, Andrea Osorio, María Elena Guevara. Muchas, muchas gracias a toda la comunidad de Infinitos. Cada vez somos más, Jordi. Los invitamos, sí. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Y si ya viste este episodio y te gustó, danos tu like. Con eso nos ayudas a que esta información le llegue a mucha más gente. Y prepárense porque vamos a empezar a preparar cosas muy, muy, muy buenas para la comunidad de Infinitos entre Jordi y yo. Estamos súper emocionados por eso. Ya les contaremos después. Pero bueno, les mandamos un abrazo muy, muy grande. Los queremos. Gracias por vernos y escucharnos en cualquiera de los dos casos. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.